La ministra de Cultura Silvia Elena Regalado inauguró el concierto de lanzamiento de la temporada 2018 del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles de El Salvador, al que asistieron más de 500 personas, y la niñez y la juventud fueron los protagonistas de la noche. Continuamos trabajando por la niñez y con la niñez, con la juventud y por la juventud salvadoreña. Nuestro ministerio y nuestro gobierno trabaja a través del arte, de la cultura, la lectura, el patrimonio, la música. Y en este sentido es un honor presentar el concierto de apertura de la temporada 2018 del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles de El Salvador. El concierto fue dirigido por los maestros uruguayos Ariel Britos y Víctor Mederos. Tomar el violín y poder llegar a hacer música, que es lo importante, y pues los maestros nos enseñaron bastante acerca de eso. También para poder cantar mejor las canciones, ya que también estas canciones no las conocíamos mucho, nos enseñó de una manera muy práctica y muy rápida para aprendérnoslas. Estamos muy emocionados porque es un concierto excepcional el que tenemos preparado para el público salvadoreño, ya que hemos reunido a un elenco de maestros muy importantes. 5 obras que fueron especialmente compuestas para todos los músicos, los niños y jóvenes integrantes de los sistemas de orquestas iberoamericanos. Felicitamos a cada uno de los niños y las niñas, a los jóvenes también, de la Filarmónica Juvenil Nacional, de la Filarmónica Juvenil de San Vicente, de la Orquesta Infantil Metropolitana, del Coro Juvenil Nacional, por crecer y por creer en la música, en el arte, por dar lo mejor y poner en alto el nombre de nuestro país y el nombre de cada uno y de sus respectivas familias. Bueno, para mí fue algo bastante especial. Son de las cosas que poco se ven acá en el país. Principalmente fue algo emocionante. No me esperaba un repertorio muy completo. Yo les recomiendo a los niños de que traten de estudiar mucho más música porque es algo divertido y sano. No pretendemos que todos los niños salgan músicos, cantantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin lugar a dudas que lo que pretendemos es que sean mejores seres humanos, mejores individuos y mejores ciudadanos. Aquí se empieza a construir la sociedad del mañana. Todo esto es gracias al proyecto Intercambio de Experiencias Musicales entre El Salvador y Uruguay, auspiciado por el programa Iberoorquestas Juveniles. No te pierdas las siguientes presentaciones y mantente informado en www.cultura.gob.sb y en las redes sociales del Ministerio de Cultura.